The more dominant ones are English and Spanish, and we want to make room for both languages here. So, por ejemplo, si quiere hablar solo en inglés, no hay problema. Si quiere hablar puro español, no hay problema. So, if you want to speak English, Spanish, whatever it is, speak whatever language that is the most comfortable for you. We'll make room for all languages. Well, yeah, we'll make room for as many languages we want to speak. And then if there's anyone, like if anyone is like, oh, I don't really understand, or something like that, now's your chance to find a buddy. Yes. And then sit by your buddy, and then see if you can get a little translation help. Okay. Gracias. 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 Gracias también a Abigail Vega de Latino Theater Commons, quien está aquí, la organizadora. Y Howl Round TV, Ramona nos está filmando, so gracias. Y hablando eso del lenguaje, también, bueno, yo soy Daniela y esta es Estefanía. Somos las organizadoras del panel. ¿Cómo van a escuchar mi español? Hablo español, pero a veces hago errores. Pero quería decir que para mí, yo crecí en Wisconsin y mis padres hablaban español, pero yo y mi hermana siempre contestábamos en inglés. Y era como que no queremos hablar español porque en la escuela había como dos otros niños que hablaban español. Entonces no fue hasta la universidad donde yo encontré otras personas de mi edad que también hablaban español con padres latinos. Oh, wow, this is cool. Entonces, para mí, cuando yo pienso en repertorio español, que siempre ha tenido teatro en español en Nueva York, yo digo, wow, eso es como algo increíble, ¿no? Es como cuando uno se da cuenta de que es algo que te ayuda a respirar, ¿verdad? Como escuchar y hablar tu lenguaje de tu cultura. Y para mí eso es muy importante y por eso
Agradezco mucho a este teatro por hacer esto, este trabajo, y a ustedes que trabajan aquí. So estaba pensando en esa canción de Maná que dice, ¿cómo vivir sin aire? ¿Cómo quisiera poder vivir sin aire? So, a veces pienso, ¿cómo quisiera poder vivir sin el español cuando niña, que no quería hablar, y ahora no? Necesito el español, ¿verdad? Necesito esa parte de mi cultura, es importante. So, quería añadir eso también. So, pero igualmente, sí, como Rebeca dijo, somos bilingües y vamos a honrar esa parte. So, that's it. Vamos a empezar. Estefanía, si quieres. Entonces, la primera parte de hoy es este panel, que vamos a hablar un poco de cómo funciona el repertorio, cómo funciona la compañía y el tipo de trabajo que hacen aquí. Y tenemos a varios artistas que trabajan y han trabajado aquí. Y la segunda parte son los talleres, que tenemos tres a los que firmaron afuera. Y eso será después de un break, después del panel. Entonces, ¿por qué no empezamos con cada persona diciendo su nombre y la conexión con el repertorio? Ok, soy Daniela Tomé y yo trabajo en los programas de educación como teaching artist, yendo a las escuelas, enseñando teatro. Yo soy Leima López, soy directora. Yo soy Caridad Svich, soy dramaturga. Soy Gerardo Budiño, soy actor de la compañía y trabajo en la oficina en el área de desarrollo, Development Associate. Mi nombre es Pablo Andrade, soy actor. Estoy haciendo una obra que se llama La tía Julia y el escribidor, que la escribió una muy buena escritora. Y también trabajo. ¿También trabaja? Ah, sí. Sí, y también trabajo en la parte técnica del teatro. He estado en la parte de luces, de sonido, de traducción, de sonografía, y bueno, eso. Mi nombre es Nali Figueroa, soy actriz en repertorio y también estoy a cargo del sistema de traducción de subtítulos. Y yo soy Estefanía Padul y yo hice el Van Leer Directing Fellowship aquí los 2 años pasados. So, Repertorio Español ha estado en este espacio desde 1972 y abrió en 1968, hace 48 años, so almost 50 years. Y empezó por Gilberto Zaldívar y René Bush y después llegó Robert Federico. Pero para hablar un poco más de la historia, si Gerardo, si quieres hablar un poquito más. Sí, el Repertorio Español, como dijo Daniela, se fundó en 1968. Lo fundaron Gilberto Zaldívar y René Buch, dos cubanos inmigrantes. Luego se les unió en 1972 Robert Federico como diseñador de luces y luego formó parte se instaló como productor ejecutivo de la compañía. Actualmente René Buch está retirado, Gilberto Zaldívar ha fallecido y Robert Federico es quien está llevando la compañía adelante en este momento. La misión de Repertorio es presentar lo mejor del teatro hispano al público de Nueva York, no solamente a los latinos, sino también a toda persona interesada en la cultura hispana, tanto en la cultura, la historia o el lenguaje en español. La idea es presentar trabajos hispanos de España y también de toda Latinoamérica, y también de escritores americanos que han nacido aquí pero que tienen raíces hispanas y que escriben muchas veces en inglés primero, después las traducen al español, pero también tienen esa raíz hispana y que hablan sobre temas latinos, sobre temas que interesan a la cultura latina. Existen varios programas, la currícula de repertorio es presentar teatro, tanto clásico español, tenemos obras del Siglo de Oro muy, muy seguido, una parte de lo que hizo Estefanía, que es el programa Van Leer para directores jóvenes, en donde ellos presentan, es un programa de 2 años, el primer año dirigen una obra clásica, una obra contemporánea de su elección, y el segundo año dirigen una obra clásica también de su elección.
El otro programa que tenemos es de autores, se llama Nuevas Voces, que también es un programa nacional en donde se dan premios en efectivo, está auspiciado por MetLife, y el primer premio, aparte del premio en efectivo, es la producción de la obra aquí en repertorio. Se presentan obras bueno, clásicas, contemporáneas, autores nuevos, y también se hacen adaptaciones de novelas famosas de Latinoamérica, Mario Vargas Llosa, de Gabriel García Márquez, etc. También siempre presentamos por lo menos una obra de Federico García Lorca. Lorca es como el santito nuestro. Así que en este momento tenemos La Casa de Bernarda Alba y La Zapatera Prodigiosa, pero se ha presentado casi todo el canon de obras de Federico García Lorca, inclusive las menos conocidas como El Público. El Público, y Así que pasan 5 años. Uh-huh. Sí, y como ha dicho, tienen tantos programas de Nuestras Voces, podemos mandarles la información por correo electrónico. Que eso es muy importante para ustedes que escriben o conocen a nosotros, gente que escriben, que aceptan obras de todo el país. Y también, también en Wikipedia encontré que el repertorio español fue donde tenía el world premiere en español de la obra Ana en el Trópico, por ejemplo. Y han ganado muchos premios en 2011, el Obie Award for Lifetime Achievement, 1996 Drama Desk Special Award for Quality Theater, Nuestras Voces, antes se llamaba Voces Nuevas, también ha recibido Obies. So tienen una historia súper, súper interesada, súper rica. No sé, para ustedes que no son de Nueva York especialmente, es súper interesante saber esa historia, y vamos a saber, conocer más de cómo funciona adentro, hablando más en detalles con ustedes sobre sus roles. Entonces, para terminar, el repertorio presenta, es justamente un repertorio, presentamos entre, desde quizás en las temporadas, entre 13 a 17 obras por año en un repertorio rotativo, y se hacen aproximadamente 300 shows por año. Para el público adulto y para el público estudiante. Tenemos nuestro programa de educación que se llama Dignidad, que tiene dos ramas. Una es la presentación de obras de índole pedagógico para estudiantes que vienen aquí a nuestras funciones de las 11 de la mañana, y también grupos de college que vienen a los sábados a las 3 de la tarde generalmente. Y la otra parte es las residencias en las escuelas, que es lo que hace Daniel. Para esto de las obras del repertorio, es muy importante la compañía de actores que hay aquí en el repertorio, que como ven son actores y también hacen lo técnico, están en la parte administrativa, hacen los subtitles, entonces de verdad es como casi como una familia. Pero entonces, si ustedes, los que son actores de la compañía, pueden hablar un poco de cómo funciona, hay que audicionar, cómo es el proceso de estar en la compañía. En mi caso, yo la primera vez que vine a Nueva York fue en el 1999 para un Van Leer. Vinimos un grupo desde Puerto Rico a hacerlo, y yo quería estar en esta ciudad. Yo quiero volver aquí, yo me quiero mudar acá. Pero me tomó 10 años regresar. En 2009 fue que me pude mudar aquí. Pero antes de mudarme aquí, yo vine 2 veces viviendo en otro lugar solamente a audicionar para estar en las obras. No me cogieron, pero es verdad. Entonces, después comencé a trabajar con un Teatro Círculo, y ahí conocí a Gerardo Budiño, y entonces yo estaba trabajando de regidora de escena y asistente de director. Y cuando empezaron aquí a hacer lo del sistema de subtítulos, pues Gerardo me recomendó, dijo, ella es fabulosa con esto. Yo soy una fanática de la gramática, de la ortografía, soy una grammar nerd, me dice grammar police. Orgullo lo digo. Y entonces, pues, entré así al repertorio, y entonces sustituí en La Casa de Bernarda Alba,
Luego la actriz se fue, me quedé haciendo el personaje y estoy en esa obra y luego se hizo una lectura audición para la Zapatera Prodigiosa y también me quedé. Entonces ahora mismo estoy actuando en dos obras en repertorio y entonces trabajando con los subtítulos. Entonces he audicionado ya estando aquí y ha sido, creo, o que te llaman para un personaje específico o tienen una idea si funcionas o no. Ahora voy a audicionar a otra a ver si se da, pero si no, no importa. Después que yo esté audicionando, eso es una excusa para actuar. Bueno, en mi caso, a ver, es una historia larga, voy a tratar de resumirla. pues entré porque estaba caminando por acá, por la calle 27, y vi un teatro. Yo tengo 5 años en Nueva York apenas, y yo estaba estudiando en el HB Studio. Y estaba caminando por acá y veo este teatro se llama Repertorio Español. ¿Qué es esto? Así que, pues nada, decidí entrar y preguntar, y había una función acá, me acuerdo, y afuera está María Brito, que es la diseñadora de vestuarios aquí en Repertorio, y está Zulema Clares, que es una actriz ícono de nuestra casa. Estaban en el lobby, y me dicen, y yo les digo, oye, ¿qué se hace teatro? Quiero verlo. Sí, eres actor, ven, trae tu currículum. Y yo, bueno, ahora estoy estudiando, pero de todas maneras vine. Y vine a ver, la obra se llama Marilla en el desierto. Bellísima la obra, cuando veo, quedé completamente enamorado. Yo venía con quizás con el prejuicio de que el teatro bueno en Nueva York era el teatro que se hacía en inglés. Así que cuando vi esta obra quedé realmente emocionado con la compañía. Después, prácticamente temblando, le entregué mi currículum a Fernando Ten, que es el productor, el producer manager. Y a cosa de un año, me llamó Leima López, ella estaba en el programa Van Lier, para una obra, y leí la obra con varios actores y pues me eligió, así que trabajé con ella. El año siguiente, para su obra clásica, también me llamó, y bueno, de ahí la bola de nieve, comencé a trabajar con ella en otra obra, Aire Frío, que fue una producción ya fuera de Valnier, sino una producción de repertorio normal, así que así entré. Eso. Creo que normalmente no se hacen tantas audiciones en repertorio, porque el repertorio tiene un pool como de entre 50 a 70 actores en distintas obras que se contratan anualmente. Entonces, como se mantiene un ritmo muy acelerado de trabajo, haciendo funciones casi todos los días, y los fines de semana a veces dos, y hasta hemos hecho hasta tres funciones en un mismo día de distintas obras. No hay tanto tiempo para hacer audiciones, y se conoce tanto a los otros actores de verlos trabajar, que cuando viene una obra nueva ya uno más o menos sabe quién puede poner la compañía, y también quiere seguirle dando trabajo a esa gente que está manteniéndose. De todos modos, cada 1 o 2 años se hacen audiciones abiertas, generalmente en junio. Y si cualquier actor quiere venir a formar parte de la compañía, puede traer su resume y su headshot, hablar con Fernando Ten, y eventualmente se puede hacer una audición. Y en tu caso, por ejemplo, estás en una obra esta noche, estábamos hablando si quieres hablar de eso, entonces para el ejemplo. Bueno, es muy común que aquí los actores estemos en distintas obras. Yo en este momento estoy en 7 obras diferentes. Sí, hay una actriz que está en 10. Y bueno, es muy común. Anoche terminamos de hacer El Quijote, yo voy Quijote, y esta noche son Doña Flor y sus dos maridos. Mañana también a las 2:30 Doña Flor y sus dos maridos. Entonces, estar saltando. A veces yo he hecho, en un fin de semana, entre esto y otro teatro, he llegado a hacer 5 funciones diferentes de 3 obras distintas. Es un buen entrenamiento. Bueno, tú dijiste algo del proceso de sustituir, o alguno dijo. ¿Pueden hablar un poquito de cómo funciona eso entre los actores? Es una de las cosas que me ha asustado más en mi vida.
El proceso de sustitución aquí, a mí me ha tocado hacer un par de sustituciones y como el ritmo es súper acelerado también, como decía Gerardo, a veces hay 5 funciones distintas durante el fin de semana. Que eso, bueno, eso es otra cosa. También el proceso técnico también podríamos hablar de eso, de cómo se monta una obra, se desmonta de todas las obras. Tienen que estar, detrás de estas cortinas están la escenografía de por lo menos unas 8 obras. Es otro proceso. Pero normalmente es un proceso acelerado. No tienes tiempo de ensayar con todo el grupo, así que siempre se buscan actores que puedan lidiar con este tipo de presión. Ves el video, tienes que aprenderte las líneas inmediatamente. Y normalmente tienes un ensayo con el productor y con suerte tienes un ensayo con un par de actores más. Y muchas veces te lanzas hacia el ruedo y te dan un video también. Sí, sí, sí. Tampoco es que seamos tan así. Hagamos un video de la obra que se lo aprenda en la casa. Y... tampoco somos tan carniceros. Pero sí, es maravillosa la experiencia. Y bueno, no sé. ¿Cuál es la? Sí, así. Wow. Bueno, y Pablo, hablando también. Habías mencionado que tú haces, por ejemplo, cosas aquí técnicas, muchos diferentes roles. ¿Y cuál es tu rol técnica o roles y cómo es el balance entre ser actor y también ser tu trabajo técnico? Sí, aquí estuve haciendo por cerca de 2 años. Después entré como actor y hubo una posición técnica available. Así que como he tenido experiencia también en Venezuela, yo estudié ingeniería electrónica y siempre me ha gustado mucho la parte técnica, decidí tomarla y ha sido un entrenamiento adicional a mi entrenamiento como actor aquí, porque también ves el teatro de manera muy distinta. Hacer las luces, hacer... Más que todo mi trabajo ha sido ayudar a cambiar la escenografía. Y esto es como Alfonso Rey dice, es como un festival eterno. Se cambia, se desmonta. Y bueno, además el trabajo de sonido, de luces, ha sido... A veces era difícil porque tenía que... con el ritmo acelerado hay una función a las 3 de la tarde y hay otra función a las 8 de la noche. Entonces terminas, montas de 6 a 7... o de 6 a 7 y media y a las 8 y a las 7:45 estaba vistiéndome para actuar en esa función. Entonces siempre ha sido una experiencia bastante buena, sí, vertiginosa. Ahora no estoy haciendo mucho esto, ahora hay otros técnicos, yo estoy, sigo siendo parte del equipo de repertorio cuando... Si me necesitan, siempre estoy acá. Yo ayudo en Malí siempre con... Estamos ahorita, como dicen en Puerto Rico, bregando con el sistema de subtítulos que ha tenido varias fallas y estamos tratando de ayudar. Y bueno, eso básicamente. Y Emily, ¿puedes hablar un poquito de para iniciar tu trabajo aquí en repertorio con el trabajo que tienes en otras compañías latinas en Nueva York? Pues yo empecé siendo recomendada por María Cristina Fusté con Teatro Círculo, como ya mencioné, como asistente de directorio y regidora, que eso también me encanta, me gusta mucho el asunto técnico de coordinar, de production manager, de asistente de producción, ese tipo de cosas me gusta. Y entonces pues llevo trabajando con Teatro Círculo desde que llegué aquí, hace 8 años, y entonces trabajo con ellos también en social media y entonces también trabajo con Boundless Theatre Company y trabajo con The Internationalist y Pop-Up Theatrics y Working Theater como actriz y también trabajando en lo técnico. Y lo bueno es que tengo la flexibilidad para hacerlo porque son muchas compañías, mucho teatro y me gusta porque lo hago en inglés y en español. Ay, se me fue lo que iba a decir ahora. Perfecto.
Entonces, pues, no sé, a mí la rutina nunca me ha gustado, y entonces este es el trabajo perfecto para mí. Me emociona y todo, me encanta el teatro. Oh. Sí, porque tú trabajas como stage manager también a veces. So, sí, anoche estaba como stage manager en el Bronx, que es bien lejos. Y entonces, sí, me encanta. Pero tú tenías una pregunta, ¿no? Para levantar la mano. Gracias, sí, pero creo que lo respondieron. La pregunta era si era una compañía, pero como mencionaste que hay 300 diferentes actores, entonces son diferentes compañías, o sea, elencos para cada obra, puede ser, a menos que un actor tenga 7 papeles en 7 diferentes obras. No, son 50, 70 actores, 300 funciones por año. Ah, 300 funciones por año, 50 sí. Actores. Me imagino que algunos se repiten en diferentes programas y varios. Otros están aquí para una obra y tal vez regresan. Exactamente, así es, sí. No están contratados los actores, no tenemos contrato fijo. Claro. Entonces por eso es el tema de las sustituciones, entonces, porque al no estar contratado, si te sale una serie en Netflix, tengo una audición, lo siento, me contratan para un, no sé, region al otro lado que me van a pagar, sí, bueno, y nadie puede decirle nada a un actor así, que no tiene una oportunidad de ese tipo, y menos si no tiene contrato, entonces hay que sustituir de una semana a la otra, o a veces dos o tres días, y bueno, hay que seguir. Entonces uno tiene una semana para practicar, para prepararse. Depende de los casos. Que lo tienen planeado con un poquito de avance. Por ejemplo, cada ojalá. Cada papá. Se supone. No, o sea, las veces que hemos tenido menos de una o dos semanas es por un accidente o algo totalmente imponderable, pero normalmente sí, el actor ya sabe en dos semanas o un mes que va a necesitar ser reemplazado, entonces ya se trabaja con un poquito más de tiempo. Pero hay veces que, nada, se llama, se me rompió una pata en el subte. ¿Qué ha pasado? O sea, no te estoy inventando una situación. Una actriz se dobló el pie y no podía caminar. Y eso fue a la noche, y al otro día a la mañana había un show. Entonces, durante toda la noche, una actriz se pasó prendiéndose ese papel y llegó hacia acá, a las 11 de la mañana, café, y lo hizo. Y las otras actrices, ¿qué por la cámara? ¿Y si es este? Pasando los textos, sí, claro. Se resuelve, ¿no? No es lo ideal, pero bueno. The show must go on. Así es. Y me imagino con todos los actores trabajando en diferentes teatros, como mencionó la señorita Esnalí, que uno tiene que estar disponible para diferentes oportunidades y las compañías también listos para ofrecer ese tiempo, como mencionó. Sí, 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 porque no hay ninguna compañía que te ofrezca exclusividad, ¿no? Por lo menos no latina, ¿no? En este momento. Eso es la parte difícil, que hay que tener ese balance, claro, de estar en diferentes compañías o, you know, o tener otro trabajo que no es de actuación, pero sí. Así con también con todos ustedes que hacen cosas técnicas, y Pablo, tú también creo que enseñas actuación en la escuela, so, esa, por lo menos están, you know, involved con teatro en todos los trabajos que tienen, que eso, alguna gente le gustan eso, you know. Y Gerardo, ¿cómo para ti, como también tu trabajo aquí es en la oficina, estás actuando mucho y después durante el día, como no sé, no es todo el día, pero digamos tienes tus horas en la oficina, y cómo, cuál es tu rol ahí y cómo, you know, administrativo, como, y como la pregunta que dije a Pablo también, cómo es el balance con esos roles y cómo ves ese trabajo de que has aprendido más sobre cómo funciona ese lado. Fue muy interesante en aprender cómo funciona el teatro administrativamente, porque acá es lo que hemos hablado, así es un caos tremendo. Arriba es peor. Pero donde se organiza, se trata de organizar todo este caos de aquí abajo. Pero no es un caos, sino es el volumen de trabajo que hay, es muchísimo. Y mucha gente nos ha dicho, bueno, no, no,
es increíble la cantidad de trabajo, cómo lo maneja tan poca gente, porque en la oficina somos 7 u 8 personas que estamos, y ni siquiera todos están full time. Yo estoy part time, por eso es que puedo y tengo flexibilidad horaria, entonces siempre tengo un día que puedo ir cambiando de acuerdo a los shows que tenga. Voy tratando de coordinar de esa forma. Y bueno, cuando los shows no hay tanto problema, porque generalmente es 1 hora y media, 2 horas, puedo estar en la oficina, bajo, hago mi showcito y subo, o al revés, vengo, hago el show y después subo a la oficina y sigo trabajando. El problema un poquito más se me presenta cuando hay que ensayar una obra nueva, porque los ensayos son muy largos generalmente, casi todos los días. Como sabemos aquí en Nueva York, es 4 o 5 semanas y arriba, entonces hay que ensayar a veces hasta 8 horas por día, todos los días. Entonces ahí se me hace un poquito a mí más complicado para coordinar con el trabajo de la oficina. Pero sí, en mi trabajo particularmente es Development Associate. O sea, yo estoy más que nada asistiendo y trabajando en conjunto con el director de desarrollo en toda la parte de fundraising, de conseguir los fondos para el teatro. Y es para alguien que viene de donde yo vengo, que es Argentina, en donde hacemos teatro de una manera muy a pulmón, como decimos, y casi sin fondos, ver cómo funcionaba todo este sistema de fondos del Estado, de la nación, de la ciudad, más las fundaciones, las corporaciones y los individuos que dan dinero, todo eso, y cómo se va manejando toda esa red de contribuyentes, era como bastante interesante. Así que aprendí y sigo aprendiendo muchísimo en ese área, es un área muy interesante. Y bueno, estoy feliz de que realmente me tenga esa flexibilidad horaria que me permita seguir actuando, que es lo que realmente quiero hacer, ¿no? Lima, sí. Como directora, aquí puedes hablar un poquito de cómo empezaste a trabajar con repertorio y qué obras has dirigido aquí, y también en particular para dirigir en repertorio, si hay consideraciones especiales que tienes que tener en mente. Bueno, yo comencé aquí en el repertorio con la beca Bandir para jóvenes directores en el año 2012. Con esta beca presenté la obra contemporánea y una obra del siglo de oro. Y fue Por gusto y El loco por fuerza. Luego de presentado El loco por fuerza, Robert nos invitó a hacer una temporada porque le fue bien a la obra, al público le gustó, y entonces yo quedé muy contenta de volverla a reponer. Luego de esto, él me invitó a dirigir Aire frío, una obra de Virgilio Piñera, un clásico del teatro cubano, que él traía en su cabeza hacía mucho tiempo, que la recordaba y quería hacerla, y pues me dijo, Emma, prepara por favor una lectura de Aire frío, y luego de terminada la lectura me dijo, la hacemos en noviembre, o algo así. Y entonces, luego de Aire frío, dirigí Hierba mala nunca muere, una obra sobre Fidel Castro, de un escritor boliviano. Y eso es, hasta ahora, como directora invitada, eso, Aire frío y El pamano nunca muere, Bandigue por gusto y El loco por fuerza. La experiencia de dirigir el repertorio español es tremendamente nueva para mí. O sea, primero porque yo hace muy poco que llegué de Cuba, antes de venir a Nueva York, había estado en Miami 2 años, y llegar aquí y entender cómo funciona el teatro en Nueva York fue una experiencia nueva. Como directora, lo primero es, después de todo lo que han escuchado aquí, tener la, yo creo, la chispa de, desde ahí abajo, darme cuenta de todo esto que está pasando. O sea, si voy a dirigir una obra, no, los factores tiempo y espacio son fundamentales. O sea, el tiempo que tengo de montaje, el tiempo que tienen los actores. O sea, pretender llegar a veces, he tenido que renunciar a la estructura dramática del espectáculo para la puesta en escena. ¿Por qué? Porque los actores tienen otras cosas que hacer, no solamente van a estar trabajando conmigo, sino que tienen otras obras, están aprendiendo otros textos, y entonces tengo que jugar un poco con el tiempo de ellos. Tampoco puedo pretender llegar aquí y ponerme a investigar en una escena a profundidad, en los grandes maestros. No, eso es una tarea que debo hacer yo en mi casa, porque yo tengo 3 semanas para montar el espectáculo y 1 semana técnica. Wow. O sea, tengo que trabajar mucho en casa para traerles una idea de por dónde yo quiero que vaya la propuesta, de cuál es el objetivo, a dónde quiero llegar.
sin ponerles limitantes a ellos también a la hora de la creación, ¿no? O sea, no como, o haces esto o te vas para allá afuera, no, no, hagamos un trabajo, ¿no? Lo otro es, a la hora de pensarte el espectáculo, ¿cómo lo ves en la puesta en escena a nivel escenográfico? El espacio es bien limitado, la urgencia del cambio de un espectáculo a otro es tremenda. O sea, a veces hay hasta tres funciones, una a las 11 de la mañana, una a 2:30 y otra a las 8 de la noche, se ha dado el caso, ¿no? Y en estas paredes está la escenografía de este teatro y un espacito muy pequeño, más o menos como esto que hay abajo. O sea, no nos toca a los directores limitarnos la creatividad, pero sí ser consciente de esto, un poquito, ¿no? Para que los técnicos primero no se vuelvan locos, sacando tornillos, zafando, no, sino pensar en las cosas que son funcionales, en el espectáculo, tiene que ser montado en 3 semanas, no hay tiempo para más, esto tiene que mover, hay que trabajar en la casa, hay que llegar con una idea ya planeada. Es fabuloso trabajar aquí, ¿eh? Es una familia fantástica, los actores tienen una experiencia tremenda, es una contribución de yo te doy y tú me das. Y yo he aprendido mucho desde que llegué aquí con ellos, realmente. Es un intercambio fabuloso con los técnicos, se pasa muy bien, es muy rico y nada, si me quieren hacer alguna pregunta, yo respondo. Y vamos a tener más tiempo. Sí, igual que los actores desempeñan diferentes papeles en diferentes obras, ¿los directores desempeñan una función paralela? O sea, ¿dirigen varias obras a la vez? O si tú diriges esta obra, sí. Okay. Sí, ¿cómo no? Por ejemplo, el director de la compañía, el director asociado ahora, yo he sido directora invitada, es José Saya. A veces él termina, estrena una obra y en un mes, 2 meses, Caridad, sí, estrena otra obra y ya está trabajando en la otra. En el caso mío, por ejemplo, a veces, cuando ocurre este fenómeno bendito que es que los actores están en el escenario, yo me llaman y dicen, Leima, por favor, ¿tú puedes venir a correr las luces? Yo voy. Y vengo, me siento, corro el show, corro las luces, corro el sonido. Si hace falta ayudar aquí, ayudo, aunque no me dejan a veces. Dicen, vaya para allá, que tú no puedes cagar ese palo. Pero sí. Yo quiero añadir algo pequeñito, y es que yo creo que el repertorio español ha sido un gran descubrimiento para mí después de trabajar en el teatro en Nueva York, y porque siento que, y en el teatro en Venezuela, porque siento que es un cruce interesante, es como un híbrido muy particular acerca de cómo se trabajaba, yo como trabajaba en Latinoamérica y cómo se trabaja acá. Hay muchas similitudes con varios asuntos. El asunto de ensayar una obra y 8 horas al día, 3 semanas y 1 semana técnica, es algo que, a lo cual yo no estaba acostumbrado en Venezuela. Sin embargo, aquí en Nueva York yo ya lo había hecho varias veces en inglés. Y también el hecho de que en Venezuela, por ejemplo, todos los actores, no solamente yo, pero todos los actores normalmente hacían algo además de actuar. O sea, nos involucramos en la parte técnica, en la parte de producción, en la parte de diseño. Entonces, aquí también hay un poco de eso. No todos los actores de la compañía, pero muchos hacemos algo además de actuar. Y también el hecho de que siento que aquí se genera también un sentimiento fraternal y de familia. Siento que nosotros nos conocemos muchos y eso también... es un poco similar a lo que yo viví en Latinoamérica. Sí, eso es muy, no se ve tanto en las compañías así, digamos, las compañías en inglés en general, que los actores son los actores solamente, y si son, the unions, like, o si vas a subir un paro, no puedes hacer eso, the union rules, o whatever, son más como así, pero eso. Y es tan como refreshing, como ver este tipo de teatro, que es más como somos un grupo, podríamos ir a montar una obra en otro lado y todos pueden ayudar, como es como así, cada uno tiene parte de montarlo, hasta la directora puede hacer el sonido. Pero la parte de cual no hemos hablado todavía es de escribir las obras, que es muy importante, ¿no?
Karina Zich es dramaturga propia que escribe sus obras, pero también en repertorio ella es una persona que ha adaptado muchas novelas a obras dramáticas. Y eso queríamos preguntar un poco de eso porque hay obras como, you know, En el tiempo de las mariposas, hablando de cosas reales y mucha historia de la dictadura de la República Dominicana y, you know, La Casa de los Espíritus, que creo que pasen por no sé cuántos años. Y ella tiene el trabajo de poner esa novela en una obra de menos de 2 horas, me imagino, más o menos. Un poquito más, depende. Más, depende. Yeah. So, no sé si puedes hablar un poco de tu proceso, de cómo vas de leer la novela a terminar con una obra de teatro. Sí, claro. Pues siempre he conocido el repertorio como repertorio, como consumidora, vamos a decir, en audiencia. Y entonces en el 2008 me llamaron a José Sayas, estamos trabajando Actually in the Dark, en una traducción de una obra mexicana que yo hice que se llama Desiertos. Nos conocimos ahí y él dijo, ay, me gusta trabajar contigo, y yo, a mí también. Y entonces, pues, nos llevamos bien. Y entonces, bueno, dice, ay, ¿nos gustaría trabajar junto otra vez? Sí, bueno, si se da, ¿no? Y entonces, de repente, como que me llama el repertorio y me dicen que quieres adaptar La Casa de los Espíritus. Y yo dije, bueno, claro, me encantaría. ¿Con cuál es el contrato? Y vamos, las cosas así. Y entonces, esa fue la primera obra que hice para ellos, aunque en el 98, oh my God, en un Van Leer, actually. El Van Leer es un programa muy importante, sí, aquí, ¿sabes? Sí. Alguna gente no lo conoce bien. Pero Michael John Garcés hizo un taller, como taller producción de mi obra Alchemy of Desire, Dead Man's Blues, Alquimia del Deseo, La Muerte de un Hombre, Canción de un Hombre Muerto, es como se dice en español. Y entonces, pero después de eso como que nunca más, ¿no? Y entonces me llaman y dije que sí, hicimos los papeles, los trámites, me puse a trabajar en La Casa de los Espíritus, que si no la conocen, es una novela de Isabel Allende. Que es bastante larga, ¿no? Y complicada. Y bueno, como que interesante. Primero que nada, algo que Daniela me preguntó offline, ¿no? Como dicen, es que si había algunas como parameters o guías, como esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. En ese caso, no. Como que me dijeron, escribe lo que deseas, ¿no? Y dije, qué bueno, qué interesante. Y entonces, bueno, me empecé a leer la novela y otra vez, porque no, hace años que no la leía. Y entonces la leo y dije, wow, súper complicada, a ver qué hago. Y entonces, y al mismo tiempo, sabiendo, yo de verdad no sabía el asunto este de que los actores tenía como 7 papeles en la cabeza. Y entonces, para mí, like, hacer una obra en grande, ¿no? Y entonces yo llamaba y le decía, estaba escribiendo y me venían ideas, ¿no? Y entonces, ay, ¿podemos hacer proyecciones? Y entonces, aquí nunca se habían hecho proyecciones, nunca. Y entonces, pero no sé, como que dijeron que sí. Ay, sí, bueno, si estás pensando en eso, vamos a ver si lo podemos hacer. No, ok, pues me voy a, cuando yo pongo eso en la mente, cuando estoy escribiendo, la dramaturgia sale diferente, ¿no? En la página y también cuando estoy ideando el escenario. Y de ahí, bueno, llamo otra vez. Ay, ¿podemos tener títeres? Pero era una cosa atrás de la otra. Ay, ¿podemos tener música? Like, y todos me decían que sí. Y entonces yo dije, bueno, qué súper. Que nunca me pasa esto, ¿no? Porque siempre están diciendo que no, que no, que no en todos los teatros. Y al mismo tiempo como que, ay, bueno, tiene muchos personajes. Y entonces yo dije, ay, qué bueno, me decían, así más trabajo para los actores. Ok. Entonces, bueno, pongo a escribir, estaba como, la novela muy intensa, pero estaba súper, hay cosas cuando uno escribe que uno está muy contento cuando está escribiendo, y eso creo que sale en la página, ¿no? Y entonces estaba, like, no sé, me como enamoré de la historia. Y la idea de tener el sí, ese permiso, es como que algunas veces uno no se lo da a uno mismo, ¿no? Como escritor. Sí.
Y entonces, como dije, ay, puedo leer lo que me da la gana. Qué bueno, ¿no? Qué rico. A lo grande, ¿no? Sin saber los límites. Y eso es muy interesante porque cuando, bueno, entrego la obra y la leen y dicen, oh, wow, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Pero como que interesante porque dice, me gusta tener el reto de, vamos a hacer algo que parece imposible en este escenario donde no hay salida, la única salida por allá arriba o sino por acá abajo, ¿no? Y bueno, si quieres hacerlo a lo grande, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te ingenias, ¿no? Tienes eso de que, ¿cómo lo vamos a hacer? Y me encanta ese reto. Y de ahí, bueno, entonces después le fue bien, la obra le fue bien, y después la hicimos, you know, tuvo otras producciones en otros países, y en inglés, y este y lo otro. Y entonces me llamaron otra vez, ¿me quieres adaptar en el tiempo de mariposa? Y yo, ok. Y ese proceso fue un poquito diferente porque Julia Álvarez estaba muy como aquí dicen hands-on, ¿no? En la primera parte de la obra, como que, bueno, porque es su baby, ¿no? Fue la novela que la puso en el mapa, como quien dice. También es la responsabilidad a la familia de Mirabal. Hay gente que todavía vive de la familia y toda la historia. Y también lo curioso de esa novela, que es una novela, ¿no? Que no es historia, no es un document, no es un historical document, es una novela, es una interpretación de la historia. Y entonces, como la voz de Julia es muy presente, en esa novela y cómo tratar de buscar la manera de primero poner el escenario y hacer respetar la vida de las personas, ¿no? que fallecieron y también las que viven todavía de la familia y al mismo tiempo respetar la visión de Julia, ¿no? Que es como cosas que están paralelas en la novela. Pero fue un proceso muy interesante para mí y tener esa conexión al principio también me creó diferentes retos porque yo tenía ideas muy, bueno, como cualquier dramaturga, ideas muy específicas de cómo quería hacerlo. Y entonces como que hay que negociar entre los sentimientos de Julia como la novelista, que no es teatrista, ella no es de teatro, ¿no? Y entonces negociar eso con, bueno, pero en el teatro se puede hacer esto, a ver cómo lo podemos guiar. Y de ahí, bueno, después vino El amor en el tiempo de cólera, y ahora La tía Julia, el escribidor, este año, el año pasado, que eso fue un proceso muy interesante porque ahí la escribí de una forma, oh my God, y entonces, ellos saben, y entonces me dicen, más actores, queremos más personajes. Y yo dije, oh my God, era un mes. And I was like, me dijeron, no, queremos hacerlo con no sé cuánto, 13 personas, whatever. Y yo dije, oh my God, that means tenía que recrear el segundo acto completamente. Eso fue una experiencia muy interesante porque yo le dije a José, mira, o estoy en la computadora escribiendo para hacer esto posible, o estoy en el ensayo y tengo que elegir, porque no puedo hacer las dos al mismo tiempo, que me voy a volver loca. Entonces, it's like, me voy al computador y me dice, todos los días había páginas nuevas y mandándoselo para recrear el segundo acto. Y al mismo tiempo hay cosas que ustedes no saben, que aquí no hay stage manager, okay? So, dude, like, this is really hard. So, like, you know, aquí it's like, pones un cambio and like, I don't know, entre ellos lo figure it out, you know? And it's crazy, you know? Pero al mismo tiempo fue una presencia muy rica porque es una comedia. Y para mí trabajar una comedia casi nunca me piden que lo haga y al mismo tiempo yo misma no me doy el permiso de hacerlo y busqué otra voz mía, ¿no? Como dramaturga dentro de ese proceso, así que es súper chévere. Qué bueno, gracias. Estamos, creo que tenemos tiempo para una pregunta más y después lo abriremos para que ustedes puedan preguntar. Entonces, para Taniera, si puedes hablar un poquito del programa educativo del repertorio. Claro, so, como Gerardo dijo, el programa que se llama Dignidad. Y bueno, desde hace muchos años, Repertorio Español ha tenido obras durante el día de días escolares que muchas escuelas vienen acá. Y creo que eso es otra manera que ayuda mucho al teatro sobrevivir, ¿no? Y también es interesante porque hay como la dramaturga Carmen Rivera, que escribió La Gringa, que es la obra más larga en Estados Unidos que en español, ¿no? Que ya hace como 20 años, ¿right? Que todavía lo siguen montando. Ahora hay una producción
de otro miembro de LTC de Chicago, que lo están haciendo allá también. Bueno, Carmen Rivera creció en Nueva York y vino como estudiante aquí. Y después, como ella cuenta ese cuento de cómo al final, qué emoción tener su obra aquí, ¿no? Entonces, siempre tenían esos programas, empezaron eso creo hace como 40 años. Y ocurrió el programa de traer maestros de teatro a las escuelas, porque dos escuelas en el Bronx que iban a venir aquí llamaron y dijeron, mira, ¿nos puede ayudar y traer a alguien a la escuela a hablar de la obra antes que vamos a verla? Entonces, así, por estas escuelas, se empezó a hacer este programa orgánicamente, y creo que fue Robert que fue, pero él como que no, él era no tan interesado en hacer eso, y contrataron a Carmen Rivera y Cándido Tirado, que ellos fueron los teaching artists que empezaron con repertorio, y ellos trabajan en otros programas también. Y poco a poco, después Mikauri creo vino y hizo. Ahora, como poco a poco, han crecido el programa. Yo empecé hace como 2 años también, porque estaba hablando con Carmen y ya estaba cansada de ser mesera y tenía experiencia, soy actriz también, pero experiencia de maestra de antes. Entonces, ella dijo, bueno, resulta que necesitamos otra maestra porque Mikauri tenía un problema en el brazo, que tenía que tener una operación, como parecido que pasa con las funciones de actores, que con los maestros también a veces hay que tener sustituta. Y fue como yo empecé, porque ella dijo, wow, gracias por mandarme el resumen, resulta que necesitamos a alguien que empieza el lunes, y era el jueves. Y Carmen dijo, Alison te va a llamar, ¿ok? Y este es el de la escuela. Yo trabajé antes en el Bronx, la maestra es muy buena, y resultó que era un programa muy buena. Entonces, todo depende mucho de la escuela y la maestra. Yo sé que algunos de ustedes deben trabajar de enseñar también, y, pero muchas de los estudiantes son inmigrantes, son a veces escuelas que no tienen tanto dinero y you know, circunstancias difíciles, y lo que hacemos es básicamente que ellos mismos tienen que escribir obras pequeñas y como de 5 minutos y actuarlos. So, van a ser dramaturgos y actores. Y yo les dirijo, y la maestra también ayuda, y ellos mismos saben poco a poco cómo dirigirse también. Y presentamos en la escuela y también a veces acá. So, he traído como 2 escuelas que han presentado aquí, y es muy emocional para ellos, like, oh, y vienen a veces los padres. Entonces, sí, eso es básicamente el programa con que yo trabajo. Y los que van a hacer el taller de Teaching Artist, Daniela hablará más de, sí, de las técnicas. Yeah. Tenemos como 10 minutos para preguntas, si ustedes tienen preguntas para alguien. El público, han hablado de la traducción. Imagino que gente que no habla español también viene acá al teatro. ¿Cuál es el, digamos, el breakdown del término de idioma de gente que llega acá en inglés? Bueno, yo no sé el promedio de cuántas personas que no hablan español vienen a ver las obras. Varía mucho y es un poco difícil de traquear. Sí. Pero lo hemos hecho simplemente por las primeras obras que tuvimos este sistema, de chequear cuáles eran los iPads que quedaron prendidos. Entonces, y hemos contado, y era en funciones regulares por la noche o fines de semana, 20-30%. Porque pero antes, es muy, muy el abuelo del pájaro. Antes de comenzar con el sistema de subtítulos, el repertorio tenía el sistema de por audífono. Y entonces eso era otro trabajo para otro actor también, porque habían 2 actores traduciendo simultáneamente. Entonces ahora yo me encargo de trabajar directamente con el playwright, que va enviando el texto, y entonces lo edito de manera que sea rápido para leer, y entonces que quepa en las pantallitas. Que no. Trato de respetar mucho la poesía del texto, no, porque eso se tiene que mantener. O sea,
para que el espectador que no está entendiendo, que se pierde la poesía del español, que por lo menos en inglés lo pueda disfrutar. Y entonces, también como estamos teniendo un poco de problemas técnicos ahora con el sistema, también hemos hecho en PowerPoint y lo proyectamos en la pantalla. O sea, hacemos lo más que se pueda para que el público que no habla español pueda tener la experiencia que tiene el público que sí lo habla y lo entiende. Que si hace falta sentarse al lado y traducirle simultáneamente, yo lo hago. O sea, porque hay que incluir. O sea, yo no sé si contesté tu pregunta, pero no. Sí, yo he conocido mucha gente estando en el lobby antes de las funciones. Muchas veces yo he estado en el lobby ofreciendo vinos para nuestros guests. Tenemos vinos. Siempre, en cada función, siempre nos encontramos con personas que te hablan y dicen, no había venido para acá. Mi español es muy poquito. Y bueno, no te preocupes, tienes traducciones, pero hay mucha gente que se interesa venir para escuchar español, para aprender un poco más de la cultura en español, y eso es algo que siempre es muy bonito de ver. Es siempre. Déjame añadir que también la obra está en español, los subtítulos, y por si acaso alguien no escucha bien, pues lo puede seguir en español también, entonces, pensando en las personas que no oyen bien también. Armando, I think you had your... ¿Se han encontrado en situación donde hay presión para cambiar el modelo de repertorio a algo más como encontramos en otros teatros? ¿De temporada? ¿Cómo mantienen quedarse en repertorio? Ese modelo, porque muchos teatros se han, moved away from it. ¿Es porque como trabajan con la Unión o no con la Unión o cómo sí, se mantiene? Nosotros no trabajamos con Unión, right. Y no, no va a ser el repertorio. El nombre del teatro. Hasta que marquen ese cartel ahí afuera que dice repertorio. Nosotros vamos a seguir haciendo repertorio. Pero hay momentos cuando hay un crisis o algo que hay presión para cambiar, pero sí, ya sé, ya. No, mientras el Met lo siga haciendo, nosotros lo vamos a seguir haciendo. Yeah. No ha habido, o sea, en algún momento se puede haber pensado vagamente, pero es la identidad del teatro, el repertorio, porque lo que pretende el repertorio constantemente dentro de su misión es ofrecer un teatro diverso a un público diverso. Entonces nosotros queremos que todo el mundo pueda tener algo para venir a ver el repertorio. Toda la población de Nueva York y del Tri-State Area. Uh-huh. Porque vienen estudiantes también de otros estados, hacen sus viajes y llegan aquí a ver la obra. Y queremos mantener esa diversidad de oferta al público. Entonces, y es muy lindo también ver que el público también es parte de la familia de repertorio, porque viene gente a ver La Nena Se Casa, que es una comedia livianita, sí, divertidísima, pero una comedia liviana, y a la semana siguiente viene a ver La Vida Sueño, y es la misma persona, sí, eso es muy muy bonito también de ver. Pero hay gente que no, hay gente que dice, no, voy a ver las cosas clásicas, yo voy a ver Lorca, yo voy a ver flamenco, yo voy a ver, sí, y toda esa diversidad de oferta que tiene el repertorio. Bueno, el repertorio un teatro muy conocido, muy famoso y muy tiene siempre audiencia. Entonces me gustaría saber si puedes contar un poco cuáles son las técnicas de outreach community o cómo qué usan para traer diversidad de audiencia, de diferentes edades, de diferentes culturas, de diferentes. Entonces tal vez si puedes explicar un poco eso. Sí, tenemos, lamentablemente no está aquí el de personas del departamento de marketing que te podría ayudar un poquito mejor con eso, Edgar López.
Tenemos dos personas en marketing, una que es específicamente marketing, la otra que es social media, porque ahora necesitamos una persona específica para social media, full time. Y eso ayuda mucho al outreach. Se envían calendarios una vez por mes, con toda la programación de 3 meses, de ahí a 3 meses, pero se envía una vez por mes. Se prepara un brochure con toda la información de todas las obras que hay en repertorio, sobre todo a las escuelas, a los maestros que vienen, a otras escuelas por correo. Tenemos nuestra mailing list, que es bastante amplia, gracias a Dios, donde también se hacen ofertas. ¿Publicidad también? Sí, tenemos acuerdos también con Telemundo, Univisión, con Radio Guado, con... hay otra radio más que me acuerdo en este momento. Todo lo que se puede hacer de outreach, sobre todo en social media ahora que está bastante importante, se hace, pero al final del día lo que realmente trae más gente es el boca a boca. Entonces, que la producción sea buena es lo que va a hacer que siga trayendo gente, y cuando la producción es mala es que empieza a venir menos gente. Es que es así. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por todo. A mí me parece muy fascinante todo lo que están haciendo aquí. Así como la gente, la mayoría de ustedes son inmigrantes, ¿verdad? De Nueva York, a Nueva York. ¿Alguien? No, yo nací en Filadelfia. Ok, yeah. Pero creo que eres la única de la compañía. De la compañía. Bueno, hay de todos. Chile, pero que sí, Estados Unidos. Pero creo que todos, no, nadie es de Nueva York, right? No. Bueno, a mí me parece muy interesante cómo ustedes, ¿cuál te hace más difícil a presentar o actuar o producir? ¿Son las obras contemporáneas o las clásicas o los que vienen de Latinoamérica? Por ejemplo, no sé cuál es el porcentaje de presentar obra de los latinos que escriben y que son de aquí y que se presentan aquí, y los que son de Latinoamérica. ¿Cuál es más fácil o más difícil, por ejemplo, dirigir una obra que alguien escribió que vive aquí en Nueva York, o sea, alguien de Cuba, por ejemplo, que trae aquí? Eso es un tema muy interesante. Gracias por tocarlo, porque lo tenía en mente y no se me había dado la oportunidad. Y es la variedad de nacionalidades que hay en el repertorio español. Desde la parte de producción, técnico, hasta lo más grande, los actores. Que todos son de diferentes nacionalidades, y a la hora de elegir un texto, en el caso mío, por ejemplo, cuando llegué aquí la primera vez, acabada de muy poco llegar de Cuba, yo vine a hacer una obra contemporánea cubana. Y entonces yo no conocía a mucha gente en Nueva York, y vine al repertorio porque aquí gané la beca y le pedí a Fernando, pues déjame ver los resúmenes de los actores que tienes, ¿no? Que entre esos elegía a Pablo, llamé a una pequeña audición, a los actores, nos reunimos y empezó el trabajo de la obra por gusto, que es un escritor cubano, Abel González Melo, contemporáneo, que actualmente vive en Madrid. Y yo... O sea, tenía un actor venezolano, un actor argentino, una actriz de República Dominicana y Argentina. Puertorriqueña. Y Puerto Rico, perdón, Puerto Rico. Y entonces, ajá, y ninguno era cubano, perdón. Y yo decía, ¿cómo les explico? Entonces nosotros los cubanos tenemos, como todos los países, lo entiendo, pero nosotros tenemos un lenguaje bastante de nosotros. Incluso temas que se tocaban en la obra, que yo decía, ¿cómo le explico que el camello es una bus que tú pones y que vayan gente? Y entonces fue muy bonito armar este equipo de cómo, o sea, ¿cómo tú entiendes esto? ¿Cómo funciona esto en tu país? ¿Qué es lo que quiere decir aquí? ¿Por qué lo usamos de esta manera? Y veíamos películas y oíamos música cubana y hacíamos comida cubana. Y entonces, como ese proceso en el mes que estuvimos trabajando, luego me llegó el Siglo de Oro, cuando empecé a dirigir el Siglo de Oro, semejante obra de Lope de Vega, y el elenco, de igual manera, español, estuve a la actriz, la protagonista. Era la única. Y era un elenco de 8 actores. O sea,
Yo creo que es fabuloso que se deje a todo el mundo de todas partes y que aparezca un texto de Latinoamérica, un texto del Siglo de Oro, un texto de Lorca, y que nos funcione a todos porque investiguemos ese texto y veamos cómo se asocia esa palabra a mi realidad y cómo la palabra de mi realidad se asocia a la estructura de la puesta en escena, a la visión del director, a la visión del actor, a lo que va a ocurrir aquí, que en fin es el resultado final. Pero es muy lindo. Gracias por esa pregunta. No, gracias, Clarín. El repertorio no se ocupa mucho de las nacionalidades a la hora de casting y tampoco de los acentos. Entonces esto es una mezcla de acentos. Pero yo digo que a la mezcla tanto de acentos, yo creo que hay como un acento repertoriano. Porque al final se escucha todo medio como de la misma historia, que no es ni una cosa ni otra. Y es como un acento propio de este texto. Qué bueno. Bueno, creo que tenemos que tomar un break. Pero yo sé que hay muchas preguntas más. Por favor, pregunten durante el break. Sí. La conversación sigue. Después del break empezaremos los talleres. Si firmaron para el Ciclo de Oro, van a estar aquí en el escenario. Si para el de Teaching Artists, van a estar arriba en el conference room. Y podemos subir conmigo después. Y el de adaptación va a estar en el lobby. Con caridad. Y si alguien no firmó, habla con nosotros para ver dónde quieres ir. Okay. Tenemos 15 minutos. 15 minutos. Y gracias a todos ustedes.